¿Estás listo? Obviamente, calculé mal algunas cosas. ¡Eddie! ¡Sé que estás ahí! Hay que abrir como sea. ¿Por qué sucede que en el momento que tu vida excede tus sueños más salvajes, el cuchillo aparece detrás de tu espalda? Bueno, les diré algo. Nunca dejaré que me toquen. Mi vecino debe haber abierto para quejarse. Voy a entrar. Para ser un tipo con un IQ de 4 dígitos, debo haber ignorado algo. Pero no ignoro demasiado. Llegué así de cerca para lograr impactar al mundo. Y ahora en lo único que tendré un impacto será en la acera. Sin límite. ¿Ven a ese hombre? Ese soy yo no hace mucho. ¿Quién que no tenga problemas con las drogas o alcohol se ve así? Solo un escritor. Pero es extraño que nadie crea que realmente tengo un contrato para un libro. Está disfrazada como novela de ciencia ficción, pero en realidad es mi manifiesto personal del papel del individuo en el siglo XXI. Creé una sociedad utópica donde todos... en realidad es... Hoy es el día que voy a vencerlo. La primera vez él... Aquí vamos. Va a ser increíble. Solo tengo que ubicarlo en el tiempo, ponerlo en la habitación. Ese es el concepto clave. No salir de la habitación. Pasaron varias semanas de esa forma. Tal vez algunos meses. Al menos tenía al Indy. ¿Solo así? Por favor, Eddie. Esto no es una sorpresa. Estoy sorprendido. No hay nada que hacer. Voy a entregar 90 páginas mañana, viernes. Solo espera a ver qué dice. Eddie. ¿Qué? Sé lo que va a pasar. Soy tu... Era tu novia. Esa palabra ni siquiera describe lo que eres para mí. Compañera. Amiga. Amada. Enamorada. Chica del aseo. Banco. Gracias. En un momento la traigo. ¿Y eso?
Lo mío es tuyo y sabes que quiero compartir el resto de mi vida contigo. De hecho, estaba pensando que... No me lo propongas. ¿Por qué no? Porque te funcionó muy bien la vez anterior. Es cierto, estuve casado justo cuando salí de la universidad con Melissa. Acepto. Poco tiempo. Esto no funciona. Aunque todo lo que me dices es verdad, te amo. Tengo que volver al trabajo. Ni siquiera me dijiste qué pasó. Lo conseguí. ¿En serio? Uh-huh. Soy editora. Tendré mi propia asistente. ¿Puedes creerlo? Sí, por supuesto que lo creo. Te lo mereces. Gracias. Adiós. Tenía razón. ¿Por qué iba a sobresalir? Claramente se me había ido la oportunidad. Ambos sabíamos lo que vendría. Regresar a mi recámara de la infancia en Jersey. Mi padre feliz de darme la bienvenida en el campo del inventario de artículos dentales. ¿Eddie Morra? De todas las relaciones inútiles que es mejor olvidar y dejar en el armario, ¿hay alguna más inútil que la de tu excuñado? ¡Carajo, viejo! ¿Cuánto ha pasado? ¿Como 9 años? Hola. ¿Estás bien? Te ves como si vivieras en la calle. ¿Qué sucedió? No mucho. ¿Qué hago? ¿Qué ha pasado? Soy escritor, sí escribo. ¿Aún intentas escribir? De hecho, tengo un contrato. ¿En serio? Sí. Qué bien. ¿Qué me dices de ti? ¿Sigues traficando? ¿Crees que sigo traficando? No, yo creo que no. Vamos a tomar un trago y cuéntame de tu libro. No, son las 2 de la tarde. Pero eso nunca te ha importado. Claro. ¿Eh? ¿Y cómo está Melissa? Gracias. No lo sé, no la veo. Se mudó al norte. Se dedica a algo así como ventas por internet en su casa. Tiene 2 hijos. ¿Dos hijos? ¿Quién es su esposo? La dejó por si te interesaba saberlo. ¿A ti qué te importa, viejo? Estuvieron casados 5 minutos. Ay, no quiero hablar de ella. Mejor cuéntame de ti, ¿ok? Cuéntame de tu libro. ¿Cómo va? Bueno, es... Me retrasé con el libro y si quieres saber, contamina mis días y mis noches. Esa es la verdad. ¿Cuánto llevas escrito? Ni una palabra. ¿Problemas de creatividad? Sí. Bueno, supongo que puedo ayudarte con eso. Solo esta vez. No. Ni siquiera no. Sabes lo que es. Sigues traficando. Hermano, estoy a años luz de eso ahora. Estoy como asesor de una compañía farmacéutica. ¿Para un laboratorio extranjero que hace Viagra falso? Por favor, Bern. No. Este es un producto exclusivo que saldrá a la luz el próximo año. Hicieron pruebas clínicas y fue aprobado por la FDA. Ok, solo por curiosidad y nada más. A ver. ¿Qué es esto? Identifica ciertos receptores del cerebro que activa circuitos específicos. ¿Sabes que dicen que solo tenemos acceso al 20% de nuestro cerebro? Lo que esto hace, te da acceso a todo el cerebro. Bern, mírame, ¿te parece que estoy bien? Estoy en quiebra, estoy deprimido. No creo que mi vida vaya a dar un giro hacia la fama y la fortuna por tomar una droga brillantemente preparada. Gent, ¿cuándo? Dile que no podemos hacer eso. No, tú dile. No, ahora. Bueno, temo que tendré que dejarte aquí, Eddie. Pero en verdad quiero hacer esto de nuevo. Llámame. Yo invito. No la quiero. No seas malagradecido. ¿Sabes cuánto cuesta? Una simple dosis. Más de 900. De nada. Todo el camino a casa solo pensé en Melissa. ¿Cómo es que también ella fracasó?
Era tan inteligente, más lista que los de su alrededor. Había una relación directa entre este Eddie, ligeramente ebrio a las 3 de la tarde, y el Eddie de antes, vomitando en el escritorio de su jefe o robándole las percocetas a su tía moribunda. ¿Quién podría culparlo por doparse? Al final, ¿qué tan malo podía ser? No quería ver a nadie, mucho menos a la asquerosa esposa de mi casero. Valerie, el jueves... Mira, ya basta, ¿sí? Steve cobra la renta, así que puedes decirle todo a tu... De pronto tenía una razón para deshacerme de ella. Había ingerido sin pensar una sustancia. Es que no pongas de tu parte. Recibí tan poca información de Byrne sobre lo que esta droga puede hacer. Incluso podrías trabajar de mensajero y cubrir tu renta. En serio. ¿Qué tal si es un alucinógeno? Es patético. Por Dios, escuchándola balbucear de lo que debía hacer, me daban ganas de saltar por la ventana. Hola. ¿Estás escuchándome? ¿No lo entiendes? Vas a terminar vagando en las calles, afuera. Y después lo sentí. Estaba ciego y ahora veo. Justicia. Siempre estás ido y jamás me enfrentas, pero sabes que estás mal. Tú tienes que ponerte a hacer algo, dejar de descansar. ¿Qué pasa? ¿Qué? No te agrado y no te culpo. Ves a una basura medio derrotada aprovechándose de tu esposo. Desearías que mi cerebro explotara, pero mi existencia no te fastidia tanto. ¿Qué pasa? Eso no te importa. ¿Problemas en la escuela de leyes? ¿Cómo sabes que estudio leyes? Las personas normalmente no traen libros académicos sobre la Suprema Corte de Justicia ya muerta. Eres una basura, ¿verdad? Debes estarme siguiendo. No, solo vi el libro. Solo viste una parte. ¿Cómo lo supiste? Lo he visto antes. Hace 12 años en la universidad. Estaba sentado en el sillón de una chica que trataba de conquistar. Estaba esperando que saliera del baño. Esperaba que tuviera un condón. De alguna forma mi inconsciente lo había recordado. Un recuerdo que no sabía que tenía. Estuvo ahí todo el tiempo. Solo necesitaba acceso. Si vas a escribir en el periódico, no uses ese libro. ¿Y quién te preguntó? Hastings tiene su historia oral. Yo empezaría por ahí. Algo interesante es que gramáticamente el tipo era un idiota, lo que le dio credibilidad a la teoría de que uno de los ayudantes era quien escribía la mayoría de sus opiniones. Si googleas a los hijos del ayudante, hablarán contigo para exonerar a su papá. Eso te dará información. Información del museo, un artículo que leí a medias, algunos documentales publicados, todo estaba lloviendo en mi cabeza, mezclándose todo en un brillante cóctel de información útil. No tenía oportunidad. ¿Cuáles son tus sugerencias? En verdad trabajamos en el diario. En 45 minutos quedó como una gema pulida. Estaba complacida. Hogar. Pero esa no podía ser mi casa, ¿o sí? ¿Quién podía vivir así? Lo primero que pensé, incendiarlo. Pero la cabeza coherente prevaleció. Tenía esta droga. No pude distraerme, no fumé ni un cigarrillo en 6 horas, no había comido, fui abstemio y ordenado. ¿Qué es esto?
¿Una droga para la gente que quiere ser más atenta? No estaba excitado, no estaba conectado, tenía claridad, sabía qué tenía que hacer y cómo hacerlo. A la mañana siguiente, traté de hacer una prueba a mi cerebro. No hubo grandes ideas. En resumen, estaba de regreso. Pero algo quedó ahí. ¿Es un chiste? No. Las palabras aparecieron en el papel. Sí. Escritas por ti. Todo lo que tienes que hacer es leer 3 páginas. Solo lee 3 páginas en una hora y si no quieres seguir leyendo, te devuelvo el adelanto. Adiós. Está bien, Eddie. Sí. Llámame cuando llegues. Eddie, llevo 40 hojas. Llámame. Es que es grandiosa. Sigo leyendo. Ok, ¿cómo lo hiciste? En verdad me gusta. Llámame en cuanto llegues. Llama, ¿de acuerdo? ¿Quién es? Hola, Vernon, soy Eddie. ¿Qué Eddie? Mora. No es buen momento, Eddie. Oye, Ver, necesito hablar contigo. Ver, ¿qué pasó? No te preocupes. Estás interesado después de todo. Esa cosa es sorprendente. Funciona mejor si eres alguien brillante. Vern, ¿quién te hizo esto? Créeme, no querrás saber. ¿Cómo le dicen? Aún no tiene nombre en la calle. Pero los chicos de la cocina le llaman NTZ48. ¿Los muchachos de la cocina? No parece aprobado por la FDA. Aprobado por la FDA, eso es basura. No creíste eso, ¿verdad? Bien, ¿qué tenemos aquí? Una droga posiblemente peligrosa, desconocida, no aprobada, que sacaron de un laboratorio no sé de dónde, no identificado, que me dio un sujeto que no había visto en años. Supongo que quieres más. Sí, definitivamente. Está bien, hablaremos de eso. Pero primero necesito que me hagas un favor. Obviamente no estoy en condición de salir ahora, pero... ¿podrías bajar, ir a la tintorería y traer mi traje? Y también trae algo de desayunar. Sabía que me tenía. ¡Claro! Desde ahora, con gran felicidad, serías un mandadero. Lavaría sus ventanas, tallaría su excusado. Lo que sea por poder conseguir otra de esas pastillas para traer de nuevo al Eddie mejorado. ¿Vern?
¿Bern? Reportar un homicidio. ¿Cuál es la dirección? ¿Está ahí? 7B, sí. Le pedimos que no se vaya del lugar hasta que llegue la policía. Está bien, no lo haré. Tardaron siglos, y mientras más estuve ahí parado, más claro lo vi. Bern conocía al que hizo esto. Y puedo adivinar qué estaban buscando. ¿Pero lo encontraron? Hubieras cocinado, también estaría muerto. ¡Abra! ¡Déjame ver sus manos! No, yo los llamé. Llamé a la policía. ¿Eran muy unidos? ¿Salían mucho juntos? No, era el hermano de mi exesposa. Me lo encontré en la calle y me invitó a subir a su casa. ¿Compraste drogas? No, ¿qué? ¿A qué se dedicaba? No lo sé, él... Escuché que él vendía antigüedades. ¿Vendía? Sí, antigüedades. Las vienesas, las sillas con esas patas floreadas y... Sí. Es correcto. Edward Morra. Aquí está. La hermana de la víctima. No he oído su voz en 10 años. ¿Melissa? ¿Estabas ahí? Ah, poco antes me lo encontré en la calle y... Sí. Dios, quisiera estar muy sorprendida. Estaba involucrado en cosas. Será mejor no decir nada más. No es una buena idea. Tal vez debamos vernos, ¿no te parece? No, tengo que hacer el funeral y Dios sabe qué más. Es que no podemos vernos, ¿sí? Está bien. Puedo ir a verte si quieres. No quiero. Por favor, te llamaré después cuando esto acabe. Sí, está bien.
¿Sabes algo? No concuerda. ¿Tienes un teléfono donde pueda localizarte después? ¿Valía la pena el riesgo? ¿Ustedes qué harían? El efectivo de Byrne se combinó con una fuente sin precedentes de motivación. Me permitió terminar el libro en 4 días. Una tableta al día y lo que podía hacer en un día no tenía límite. Aprendí a tocar piano en 3 días. Las matemáticas se volvieron útiles. Y divertidas. Pago. Incluso con oír un idioma a medias, podía hablar fluido. Me encantó tener esa conversación contigo en francés. Me encantó esa conversación. ¿El atractivo de Shakespeare yace en la mediocridad? No voy a discutir contigo. Esto era increíble. Mamá, investigué un poco sobre el tumor de la tía Helen y está claro que nadie con pólipos hematosa debe administrarse una dieta de suplementos basados en platino ni en ácido eicosapentaenoico. De pronto sabía todo. De todo. Claro, tendrías un estancamiento a corto plazo, pero una expansión rápida no devaluaría esta mercancía en 2 años. No, por eso hay protección. Contra extraagresiva expansión no la hay, porque no hay protección en la naturaleza humana. Estamos conectados a querer más. Ve a todos los países que han gobernado al mundo. Portugal, con su gran marina poderosa, todo lo que tiene ahora es bacalao y condones baratos. Ingleses sentados en su isla húmeda sobre sus trajes. Nadie se detiene a pensarlo. Estamos haciendo bien. Tenemos a Francia, Polonia, tenemos una cuenta en Suiza. ¿Saben qué? No vamos a invadir Rusia en el invierno. Vamos a casa, bebamos una cerveza y vivamos en los intereses. Sí. Mi cerebro supuraba estas cosas. Todo lo que había leído, oído, visto, ahora estaba organizado y disponible. Aquí está, aquí lo tienes. Oye, Hedy, escucha. Estoy seguro de que tienes tu portafolio, pero si no, me interesaría trabajar contigo. Está bien. Tengo nuevos amigos que me invitaron a la playa. ¿La playa? No estaba cerca. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás, hijo? Todos mis miedos, toda mi timidez... se fueron. Ha habido 4 cosas básicas que hay que tomar en cuenta. Jamás. Pero holgazanear no era suficiente. Son primordiales. El único problema es que si no seguía adelante, sentía que iba a explotar. ¿Jamás has saltado al mar? ¡Estás loco! No, estás loco. ¿Qué está haciendo? Luego comencé a tener una idea. De pronto supe exactamente qué tenía que hacer. No estaba escrito, no estaba en libros. Era mucho más grande que eso.
pero necesitaría dinero para llegar ahí. En el mercado popular nadie estaba ganando mucho. Pero nadie tiene NZ Deal. Armado con los últimos $800 de Byrne, gané $2,000 en un día. Al día siguiente, 7,500. Iba muy lento. Necesitaba más capital. Pero los bancos no le prestaban a gente como yo. Hola, Liev. El que buscas está en la esquina. Sí. Así que, Liev te dijo que busco un préstamo a corto plazo. Sí, yo le dije a Liev que lo olvidaran. ¿Por qué? Porque nunca te había visto y además no me agradas. ¿Por qué iba a darte $100,000? Porque quintupliqué mi dinero 4 días seguidos. Tienes una fijación por el juego. No es eso. Puedo calcular ciertos patrones usando algoritmos. Si ves la columna 4, esta fue la primera. Es cierto. Sí, hice trampa. Sí, atrapan a los que conozco. ¿Qué harás entonces? Bueno, no es que tenga un libro negro con tu nombre, si de eso estás hablando. Además, tengo el presentimiento de que no eres alguien a quien quiera decepcionar. No te levantes. Hola. No te levantes, siéntate. ¿Ok? Muy bien. ¿Aceptas esto? Eres mío. Ok. ¿Entendiste? Si no pagas, ¿sabes lo que te voy a hacer? Te cortaré de la cintura. Te arrancaré la piel hasta la cabeza y escribiré algo. No morirás por eso. Te vas a ahogar. Claro. Suerte. Mi nuevo amigo Kevin Doyle me enseñó cómo puedes elevar tu dinero 2 veces y media al día en una compañía especializada. He estado repitiendo la dosis por una semana. Parece que reduce mi curva de aprendizaje. ¿Por qué estás comprando esto? El director está en juicio. Pero no fue por ese delito, sino por aceptar soborno. Lo olvidarán en una semana. Logré conectarme, construirlo. Al terminar la semana, mi cuenta bursátil tenía más de $2,000,000. La palabra se corrió rápidamente. Cuatro ofertas de trabajo. El banco aumentó mi línea de crédito. Un reportero del New York Post. Tiene que llamarme, señor Mora. Nadie gana tanto dinero en tan poco tiempo. Por favor, llámeme. Y por último, Kevin Doyle tratando de parecer informal. Eddie, estuve hablando con mi jefe y bueno, lo imposible pasó. Amigo, tenemos una reunión con Carl Van Loon. ¿Carl Van Loon quiere conocerte? Aparentemente. Pero tú no sabes de finanzas. ¿Qué puedes hacer por Carl Van Loon? Ah, señor Emorra, buenasera. Ah, buenasera. ¿Cómo le va? ¿Qué tal está el pescado? Supongo que es un pescado muy bueno. Sí, es cierto. Ah, como si lo acabaran de pescar. Sí, claro. Ah, molto bene. Grazie. Grazie mille. De nada. ¿Desde cuándo eres así? Oh, ha sido un mes muy productivo. Creo que alguien me despertó. Espero que no lo hayas hecho por mí. No, solo quería disculparme contigo. Y decirte que aparentemente mi capacidad de autosabotearme sí tenía límites después de todo. La verdadera pregunta es, ¿por qué viviste conmigo? Estaba enamorada de ti. ¿Cuándo va a salir el libro? El próximo año. ¿Y tu asistente? Es buena. ¿Buena? Sí. ¿Sí? ¿Y vas a tener un nuevo...? Oye, estoy feliz de que estés conmigo.
Estoy muy orgullosa. Y... algo intimidada. Empezamos de nuevo. En su casa. En mi casa. Básicamente en todas partes. En tres enigmáticos días de trabajo, el señor Morra conquistó el mercado, llegando a la cima, y me atrevo a mencionar que él es Houdini. Es un profeta de nuestros tiempos. Ya, dame eso, dame eso. ¿Es Dios? Basta, ¿vendrás más tarde? No puedo. No tengo llaves. Oh, es verdad. ¿Puedes dármelas? No. ¿No? ¿Por qué tiene que ser esa llave? ¿No puede ser una llave nueva? ¿De nuestra casa? Eso sería rentable. Y dices que no soy práctico. Te acompaño al trabajo. ¿Qué haces, corazón? Nada. Deberías dormir. ¿Mañana es tu junta con Balloon? ¿Eddie? ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Ya llegué. Buen artículo el del Post, viejo. Ok, ya está en camino. Ten cuidado. Es voluble. Primero eres su amigo, después un leproso. Necesita respuestas directas. Cualquier indeciso y lo perdiste para siempre. Ensayemos algunos escenarios. Estoy comiendo, Kevin. Oye, ¿sí te interesa? ¿Verdad? Porque yo también estoy involucrado. Come un pan. John. Hola, Carl. Hola. Gusto en verte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Eddie Morra. ¿Cuál es tu secreto? Medicamento. Tomó un medicamento especial. Ok. Es una fórmula con un método complejo, pero por supuesto la investigación era el componente. Investigación masiva, conozco cada hélice del ADN de todas las compañías que compro. Los papeles parecen los Himalayas en mi oficina, pero ¿saben qué? Aumentaron las acciones. Un poco. Claro, las acciones aumentaron, pero ¿quién quiere hacer tanto trabajo por tan poco beneficio? No son las ganancias viscerales a corto plazo las que interesan, así que hago a un lado todas las estadísticas y me voy directo a los rumores. ¿Así que compras tus acciones basado en qué? ¿En el run-run de las calles? Claro. El precio de las acciones no se basa en cómo trabaja la compañía, se basa en la psicología masiva. Encontré un algoritmo en la percepción de las acciones. Reconocimiento de patrón. Ese es tu ciclo. Bueno, no todo el mundo entiende los patrones y puedo ser un poco más preciso, pero solo es un truco barato, así que fue cuando elegí la puerta número 3. ¿Estás insinuando que tienes como una fórmula secreta? Pues pasó de 12.000 a 2.3 millones en 10 días. Tengo una fórmula, señor Pierce. Delirios de grandeza. No son delirios de grandeza. Tengo la receta para la grandeza. No sé quién eres, Eddie, o cuál es tu juego, pero estoy seguro de una cosa. No trabajas en mi mundo. Todo el tiempo me topo con inversionistas y no veo que tengas la misma línea de porquería aterradora. Lo que no quiere decir que seas mejor. Pero eliges tus acciones como jamás lo había visto. Revisa estas compañías y dime lo que piensas. ¿Qué, ahora? Sí, toma tu tiempo. Claro.
Estas compañías no son las que están en deuda. Explícate. A menos que juegues a ambos lados de la cerca. Controlarás toda la enchilada, pero no estas compañías que no te llevarán a mercados emergentes. Tendrás que... ¡Oh! Debe ser un pez gordo al que estás buscando. Y solo hay una compañía suficientemente grande para fusionarse con Van Loon y asociados. ¿Con quién has estado hablando? Solo uní los puntos. ¿Realmente Hank Atwood vale la pena? Para ser un estafador, realmente eres un joven muy brillante. ¡Ay, por favor! ¿Ustedes dos juntos? Todo el mundo vendrá a rogar por energía como Oliver Twist con su tazón de avena. ¿Ahora vas hacia atrás? ¿Qué más tienes? Una predicción. No funcionará. ¿Y eso por qué? Tendrás que renunciar a Libia. ¿En serio? No quieres oír esto de alguien que solo quiere que lo lleven. Ok, lo lograste. Nos vemos mañana a las 10 y me dirás cómo este pequeño que necesita que lo lleven a casa reestructuraría estos contratos. Ve preparado. Estoy a tu disposición. En realidad no vives aquí, ¿verdad? Pues los espartanos no eran buenos con sus bienes. Sí, y eventualmente les patearon el trasero. No entré. Quería caminar, moverme, digerir, ingerir. Hay momentos en la vida, momentos en los que sabes que cruzaste el puente, que tu vida anterior se acabó. Van Loon es mi puente. Finalmente tengo mi oportunidad. Wall Street había sido mi comienzo, pero ¿qué tan lejos puedo llegar? ¿Jefe ejecutivo de una fuerza global? ¿Tal vez presidente? Es hora de que alguien sacuda al mundo libre y haga las cosas. De pronto, hubo otro salto. ¿Cómo recorrí las últimas 20 calles? Caminé otras 10 calles. Y después... estaba en el norte de la ciudad. ¡Vayan a pelear! ¿Una pelea? No sé cómo pelear. ¿O sí? ¿Qué bar era este? Y después lo arrojó y no sabe lo que pasó. ¿Tú alguna vez has oído hablar de eso? Puedo decirles precisamente que eso... Ah, por favor, sí, un segundo. Gracias. Me solicitan. Supe que te gustan las fiestas.
Cuando finalmente me detuve, no podía recordar las últimas 18 horas de mi vida. Hola, soy yo. Pensé que ibas a venir. ¿Todo está bien? Llámame cuando escuches esto. Entregar personalmente a Edward Mora. Incluso sin el NZT decidí revisar los expedientes de Van Loon. Eran jeroglíficos. Hola. Kevin, habla Eddie. ¿Eddie? Escucha, no puedo ir a la junta de hoy. ¿De qué estás hablando? No puedo ir, me siento mal. ¿Sí? Pues no puedes enfermarte, no volverá a darte esta oportunidad. Lo sé, escucha, es que tengo que analizar datos y... ¿Qué hiciste todo el día? Kevin, yo... No lo entiendes, es tu examen. Sí, pues no puedo pasar el examen ahora. ¿Y ahora cómo voy a quedar si no vienes? Lo sé, escucha, es que... Shh, escúchame, ponte algo rápido y ven a la junta pronto. Okay, voy para allá. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Siéntate. ¿Qué sabes de Hank Atwood? Atwood, es un iconoclasta, es dueño de la mitad de Colorado. ¿Esto está preparado, Eddie? ¿Esto es Atwood 1-1? ¿No es lo que todos saben de Atwood? ¿Dónde estaba hace 2 años? En ninguna parte. Hace 2 años ni siquiera estaba en el radar Forbes. Fue un gran salto, ¿no creen? Estoy confundido por este tipo. Salió de la nada tan fuerte. Me hizo correr antes de que tuviera a alguien en su campo. Me ganó 2 propiedades, inversiones, envases sin petróleo. Es un misterio la muerte de este modelo. Aún no tenemos nada en concreto, pero dicen que vieron a un hombre con cabello castaño. Estamos enfrente del hotel donde esta mujer identificada como María Winwer fue encontrada muerta en su habitación anoche. Era una socialité y modelo muy conocida. Yo espero que no te moleste. Pero también era muy conocida por su trabajo de caridad en la ciudad. La policía pasó horas interrogando al personal del hotel y a los clientes, y un testigo reportó que vio a un hombre abandonando la escena. Vamos contigo, Steve. ¿Qué piensas? Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver este caso más adelante, porque ahora vamos a deportes. No eres uno de esos sujetos, ¿verdad, Eddie? ¿Te vas cuando hay una pantalla en la habitación? Estas son placas tectónicas que se están cambiando debajo de nosotros. Disculpen un segundo. Oh,
¿Será posible? ¿Habré matado a alguien? ¿Habré sido yo? Eddie, habla Melissa. Escucha, Vernon no te estuvo dando nada, ¿verdad? Porque eso es peligroso. Melissa, ¿crees que podamos vernos en alguna parte? Necesito hablar contigo. Ya estamos hablando. No, vamos a vernos en Billy's, en Grant, a las 12. No puedes verme, Eddie. No. Eddie, por favor. Por favor, ven. Es importante, necesito saber de qué estás hablando. Me di cuenta que había otras personas que debían saber del NZT. Los otros clientes de Vernon. Hola, ¿podría comunicarme con Jerry Brady? Sí, Jerry está en el hospital. ¿Cómo dice? No está nada bien. Sí, hola, ¿Paul Kaplan? No. No está. Paul murió hace 3 días. Oh, Dios, lo siento. Empezó con dolores de cabeza y ahora está en terapia intensiva. Ok, por favor, dele mis saludos. De todas las personas que llamé, 3 estaban muertas y las demás enfermas. Eddie. ¿Melissa? Hola. No me digas que me veo bien porque ya sé. No quería que me vieras de esta forma. Te ves bien. Si yo me... Yo me recuperé un poco. El NZT te hace eso. ¿De qué hablas? Quiero decir que también la tomé. Vernon no te dio nada de eso, ¿verdad? No. Cuando me habló sobre esta nueva droga increíble, yo estaba fascinada y fue sorprendente. Leí El Universo Elegante de Brian Greene en 45 minutos y lo entendí. Y mi nivel de trabajo aumentó alocadamente en una noche y mi jefe empezó a odiarme. Me ofrecieron su puesto y luego yo me asusté. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no soy estúpida. Nadie puede operar ese nivel de actividad mental sin colapsarse. Dejé de tomarla. ¿Y? Me enfermé. Jaquecas.
Vómitos. Así que fui a buscar a Vernon. Me dijo que todo el mundo estaba muriendo. ¿Cuánto llevas tomándola, Eddie? Llevo mucho. Tal vez mejoraron la fórmula. Tal vez es otro patrón. Sí. No la has tomado, ¿verdad? Termina la historia. Bueno, ya no la tomé y no morí. Pero después de un tiempo me di cuenta de que no puedo concentrarme en nada por más de 10 minutos. Yo olvido las fechas, soy floja, lenta, tan lenta. Ya pasaron 2 años. Y nunca volví a ser igual. ¿Todavía tienes? Bien. Ve a casa y tómala, ve bajando la dosis, pero no la dejes. Morirás si la dejas. Trata de disminuirla. Si no, empezarán las jaquecas. Debo irme. ¿Sabes quién las hace? No lo sé. Debo irme. Oye, no, tranquilo. Te olvidaste de mí, ¿eh? No. A las 12 no estuviste aquí. Yo estoy aquí. Bien. Rápido. Oye, ¿puedo Móvete. Hacerte un cheque? ¿Un cheque? ¿Un cheque? ¿Estás estúpido o qué? ¿Qué crees que soy, una institución financiera? Tienes razón, tal vez debamos ir al banco. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es esto? Es una aspirina. No se parece a ninguna aspirina que haya visto. Es algo bueno, ¿eh? Me siento muy bien. ¿Qué tiene esta cosa? Solo son vitaminas y aspirina. ¿Qué estupideces dices, mi amigo? Disculpa. Tyler, tengo que irme. Estoy mal. No debí venir, lo siento. No llegué a casa. Te voy a llevar al hospital. No, yo necesito... Es muy simple, amor. Necesito mis píldoras. Eddie, ¿qué píldoras? No, amor, es complicado. ¿De qué estás hablando? Complicado. ¿Tomas drogas? Es... No tuve alternativa. Le conté todo a Lindy. Así que toda tu energía y tu habilidad han sido por la droga. Se suponía que era legal. Tengo una dosis escondida. ¿Quieres que te la traiga? No, yo voy por ella. Dame tus llaves. Voy a tu departamento. No están en mi departamento, la moví. Ok. ¿Y a dónde las llevaste? En mi casa. Increíble. Oye,
¿No los tienes? Sí. Hay alguien siguiéndome. ¿Segura? Sí. Tomó el taxi detrás del mío y ha dado todas las vueltas que yo. Amor, llama a la policía. ¿Podría perderlo, por favor? Amor, ¿qué está pasando? Estamos parados. Se bajó. Eddie, viene hacia acá. Lindy. ¡Ay, Dios! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Este hombre está siguiéndome. Viene siguiéndome desde mi casa. No lo conozco. Por favor. Oye, idiota, déjala en paz. Déjala en paz, ¿qué no escuchaste? Oye, idiota, déjala en paz o te... ¿Sigues ahí? Sí, amor, estoy aquí. ¿Qué pasó? No sé qué hacer. Va a encontrarme. Bueno, deja de hablar. No te muevas. Mató a dos hombres. ¿Qué? ¿Me va a matar también? No, 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 no. ¿Él puede verte? No. Aún no. No sé qué hacer. Bueno, necesito que abras la bolsa y tomes una píldora. ¿Por qué? Porque sabrás qué hacer. Tómala y sabrás qué hacer. Tiene un cuchillo. Eddie, no sé cómo librarme de un cuchillo. Escúchame, haré efecto en 30 segundos y sabrás lo que tienes que hacer. Eso es lo que hace. Se está acercando. Lindy, te amo. ¿En el equilibrio? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Eddie, toma. Todo va a estar bien. Tenemos que salir de aquí. Eddie.
¿Estás bien? Sí. Lamento tanto todo lo que pasó. Quiero que sepas que nunca tendrás que pasar por eso, porque ahora puedo cuidarnos. Estoy segura de que sí. Puedo tenerte a salvo cuando vuelva. ¿Quién regresó, Eddie? Pues yo. No, no eres tú. Tú eras otra persona. Soy la misma persona, Lynn. Yo no lo era cuando la tomé. Hice cosas que nunca haría. Esas cosas te salvaron la vida. Pero no fui yo. Sí, eras tú. Así funciona. Sé cómo funciona. Entiendo. Lo entiendo por completo. Te sientes invencible. ¿A dónde nos llevará, Lynn? No lo imaginas. Lo que seremos capaces de hacer. ¿Dónde estaremos dentro de un año? La clase de vida que por fin podremos tener. Tendrás que vivirla sin mí. Lynn, voy a dejar de tomarla. Hay algunas cosas que tenemos que hacer para mantenernos seguros y para estar bien y después se acaba. Ese es el plan. Eddie. Escucha, tengo un plan, lo juro. Voy a dejarla. Ok. Espero que lo logres. ¿Me buscas a mí? ¿Crees que puedes huir de mí, eh? ¿Crees que no sé dónde estás? Pensaba que nuestro negocio se había cerrado. Quiero más de esa cosa. O te disparo justo aquí. Tú eliges. Este tipo no se va a ir. Las píldoras me comprarían tiempo. Aquí tienes. No me busques. Sí, ya lo veremos. Hasta que encuentre una solución permanente. A menos que vean una amenaza real. No quiero que nadie sepa que tengo seguridad. Nunca irán adelante, siempre deben seguirme, nunca más de 15 pasos atrás. Y nunca se paren muy juntos porque quiero poder ver atrás de mí si la oportunidad se presenta. Y no usen el mismo traje, esto no es Matrix. Tienes que saber que prescindí de ti. Estaba enfermo. No te enfermas, estás jugando a este nivel, te golpea un auto y no puedes morir. Sí, tienes toda la razón. Sé que tengo razón. Es que no sé con quién o de qué estaba hablando. Con ese estabas hablando, Carl, con un loco. Envié mis proyecciones y revisiones. No te pedí tus proyecciones. Lo sé, pero creo que si las revisas... Ya lo hice. Te voy a comentar que... despedí a algunas personas por tus proyecciones. Lo lamento. No, no lo sientes. Lo que pasa es que viste cosas que mi equipo ignoró. El minuto, el instante que ya no es verdad. 2 meses después de que empecé con el NZT, estaba como intermediario en la fusión más grande de la historia de las corporaciones. Va a ser con el crudo. El crudo será por donde les voy a pegar, lo que producirá una ganancia potencial de 200%, lo que nos hará muy felices. Descubrí que si mantengo una dosis baja, recuerdo comer, no bebo alcohol, ya no tengo esas lagunas. Tom, ¿es posible hacer un compartimiento imperceptible? ¿En este saco? En todos. Claro, señor. Mi reserva está segura, pero no puedo sentarme a esperar que se acaben. Puedo combinar estos ingredientes en la cantidad exacta, sí, pero el método exacto de cómo lo lleva al cerebro es como arrojar dardos al tablero. ¿Significa? Pruebas clínicas, gente como conejillos de indias. No tardará tanto. Así es, horas que la gente muera. Necesitas 12 o 18 meses. Te doy 2 millones y lo logras en 6. Podríamos reducir el costo 30% y, disculpen un segundo. Creí que habíamos terminado con esto, detective. Esto no es Vernon Grant, señor Morra. ¿De qué se trata? El testigo que identificó al sospechoso del caso de María Wimber dijo que era esta persona. Dígame dónde se encontraba la noche del 2 de abril. No podría mantener esto en silencio para mí. Busqué a Morris Brandt.
el abogado más letal en Nueva York. Tiene suerte de que alguien limpiara la habitación. Esto es débil, completamente circunstancial. Solo entre nosotros. ¿Estuviste ahí? No lo recuerdo. No quiero hacer concesiones por ti. Carl Van Loon y Hannah Atwood no tenían idea de que pronto podrían acusarme de asesinato. Y esto no cambiará. Sky Corps, Adline y otros pretenden las mismas concesiones en Libia que nuestras compañías, pero no lo vamos a lograr. ¿Y cómo lo sabes? El sistema de sobornos del gobierno es corrupto, así que por supuesto la información de su trabajo interno puede comprarse. Continúa. Ve a la parte baja de la columna, a mano izquierda. En 2008, 5 compañías peleaban por una posición sin que lo notáramos. Dios, se ve frágil. Podría estar actuando. No tiene ni 60. ¿Ya decidiste, Eddie? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuando esto se acabe? No lo sé. No me has dado la respuesta. ¿No me has preguntado nada? Pues dada la escala de mi contribución, digamos 45. He hecho $45,000. 40 millones, Eddie. Hay más de dónde viene eso. ¿Sabes, Eddie? Tengo la impresión de que tal vez estés pensando ya no trabajar para mí. Ha sido una experiencia en la que he aprendido mucho. Espero que así sea. Espero que no estés harto de mí. Hasta la que sigue. Bueno, busco que mi carrera evolucione. Tengo que seguir adelante. Eso me demuestra lo poco preparado que estás para estar tú solo. ¿Sabes que eres un fenómeno? Tu poder de deducción es un don de Dios, o una oportunidad, o una dosis mayor de esperma, o lo que sea. Quien quiera que haya escrito tu destino es un don. No lo ganaste. No sabes lo que yo sé porque no ganaste esos poderes. No os matarás con esos poderes. Los ostentas y los presumes como ese chico con su herencia. No tuviste que escalar con todos esos grasientos enanos. No tuviste que aburrirte con las fundaciones. No tuviste que perder el tiempo casándote con la chica con el padre correcto. ¿Crees que puedes ignorar todo esto? No has tenido que sobornar, ni encantar, ni amenazar para llegar a ese lugar. No sabes cómo lidiar con tu competencia, porque no tienes que competir. No hagas que yo sea la competencia. Te abriré una línea de crédito. Seré uno de tus juguetes. La habitación de un hotel ya no era la opción. Necesitaba un búnker. ¿Cuánto pide? Lo compró. Era obvio que había tomado NZT. La próxima semana me vas a dar 20 píldoras. La próxima semana vas a fastidiarte para que sientas algo. No creo que a tus amigos con grandes fortunas les agraden los detalles de tu dilema con la policía. El jueves voy a necesitar 20 píldoras aquí. ¿Te haces más listo? Obviamente eso no podía continuar. Pero hay muy poco en esta tierra que 40 millones no puedan resolver. Y mañana a las 9, Atwood firmará los papeles. ¿Quieres que le llame? ¿Nervios? Anoche nos dijo que vendría. ¿Noticias? Lo llamaré, señor. Está bien que la decisión hubiera cambiado, eso tiene sentido. La falta de cortesía no. Sigue en pie. Ah, basado en tus tablas y proyecciones. Por favor, recuérdame. ¿Quién eres tú, por cierto? Ya estoy harto de este tipo descalificado de gran postura. Ya basta. ¿Desde cuándo es el oráculo délfico? John, no molestes. Disculpe, señor Van Loon. La señora Atwood está en su oficina. Ah, señora Atwood, Carl Van Loon, mi socio Edward Mora. Un placer. Espero que esto sea confidencial, caballeros. Por supuesto. Mi esposo experimentó dolor y mareo esta mañana. Está internado en Lenox Hill. Le están haciendo exámenes.
Quiero que sepa que él tiene la intención de firmar ese contrato. En cuanto él pueda, les avisaré. Me doy cuenta que es una banalidad inútil, pero si hay algo que podamos hacer, no duden en llamarnos. Es obvio que queremos ayudar y ser lo más respetuosos posible, señora. Gracias, caballeros. Confío en su discreción. Bien. No debe tener apoderado. ¿Un tipo tan astuto como él dándole poder a un abogado? Ah, más vale que se recupere. Pero Atwood no se recuperó. Porque Atwood se quedó sin NZT. Bueno, ¿por qué me sorprende? ¿Cuántas proyecciones meteóricas pueden explicarse por el NZT? Al menos todavía tengo algunas. Mi vida no estaba en riesgo. Espere aquí. Solo mi dinero y mi libertad. He estado con ellos. No podemos permitir ninguna disparidad en la carrera ni diferencias físicas entre tú y el resto del grupo. Está bien. Casi son tus clones. Fue lo único que pude conseguir. Va a ser un tipo atractivo para este sujeto. ¿Quién estaba afuera? ¿El esposo de esa mujer? ¿Una camarera del hotel? ¿Así es como iba a terminar todo? No tenía la menor idea. Estaba titubeando. El tercero de la derecha. No, no es él. Aquí tienes. Es una belleza. ¿Lo mandaste a confeccionar? Así es. Yo-yo, debido a las especulaciones de Pan Loon Associates y Han Atwood, está negociando una fusión. Esto nos parece sorprendente. ¿Hablaste con alguien? Pero dime. Es al momento lo que tenemos de esta noticia. No he hablado con nadie, Carl. No soy estúpido. Sé que no eres estúpido, Eddie, pero no cometas los clásicos errores de los listos pensando que no hay nadie más listo que tú. ¿Dónde estuviste? Es la segunda vez que te evaporas. Estaba en el edificio tomando café. ¿Por qué? ¿Hubo algún cambio? Sí, hubo cambios. Atwood está en coma. No estaba jugando, se está muriendo. ¿Qué sabes sobre eso? Estaba menos que equipado para responder. La pesadez aparecía. Necesitaba mi dosis de NZT. Empezaba el dolor detrás de mis ojos. Disculpa. No estás disculpado. ¿Qué, un empleado tuyo no puede orinar, Carl? Brandt, ¿alguien más? ¿La estación de policía? ¿El guardarropa? Estoy ocupado. Señor Mora. ¿Qué pasa? Señor Mora. Señor Mora. Esto es para usted. ¿Para mí? Entregar a Edward Mora. Está bien. Sí, está bien. Está bien, avísame cuando lo sepas. Bien. Te voy a preguntar de nuevo, Eddie, ¿qué sabes de esto? ¿Sobre la información? No, sobre Atwood. ¿Qué hay sobre Atwood? Mira, te falta mucho camino para ser un buen Carl, intruso. Yo no sé. Oye, lo que vas a decir son estupideces. Sé que me ocultas algo. Puedo olerlo. Ahora mismo quiero saber por qué este trato está muerto en el agua. Carl. ¡Eddie! ¡Eddie! Afueras del hospital Lenoxville hay rumores de en torno a la fusión de Van Loon y Atwood. No hay nada de cierto en los rumores de esta fusión. Nunca la hubo. Mi esposo está haciendo exámenes. Es un momento difícil.
Les agradecemos que las preguntas las dirijan a nuestros abogados. No haremos más comentarios esta vez. Estamos esperando resultados de los últimos exámenes y esperamos que salgan lo mejor posible. Gracias. Eddie, sé que estás ahí. Eddie. Ábreme. Eddie. Sin servicio. Abre la puerta. Y aquí estoy. Sé que me matarán lentamente y de forma horrible, pero por lo menos esta será mi elección. Pero somos criaturas con instinto. Queremos vivir. Así que mi cerebro trataba de recordar dónde podría estar una tableta de NZT. Posible. Y posible es suficiente. Hola, Eddie. Sabes que quería más, porque tenías que fastidiarme. Ahora solo me queda esta. Tú ni siquiera sabes cómo usarlo. No la aprecias. ¿Sabes qué? Lo disolví en una solución. Te inyectas. Va directo a la sangre y al cerebro. Dura mucho más. Entonces, ¿me vas a decir dónde están? Ya se acabaron. Búsquenlas. ¿Sabes que estos hombres van a buscarlo? ¿O te obligaré a que me lo digas? La pregunta es, ¿qué será primero? Supongo que vamos a averiguarlo. Esto es una pérdida de tiempo. Voy a dejar este negocio. Estoy creciendo. Voy a empezar una compañía de importación y exportación. Es muy emocionante. Tengo mucho a mi alcance. Tienes suerte de que esté aquí. ¡Es una caja fuerte! Recordando los viejos tiempos, debo pelar la piel de tu espalda. Filetearte. Filetear. Es una gran palabra. No la había oído jamás. Ah, mi vocabulario era tan pobre. Pero después descubrí esta cosa, Google. ¿Sabías que el intestino grueso y el delgado miden 8 metros? No tenía idea, no lo creo. Quiero verlo por mí mismo. Estoy dudando, es otra linda palabra. Como sea, estoy lleno de curiosidad.
No te preocupes, todo está esterilizado. Durante el negocio vamos a mantenerte vivo. Vas a tener un lugar de primera. ¿Qué? No era un triunfo, ¿sí? Porque también iba a morir. Solo el NZ te podría ayudarme y la última estaba en su corriente sanguínea. ¡Víctor! Ven acá. ¿Qué? ¡Por aquí! ¡Está frente a ti! ¡Víctor! 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 La policía después averiguará que el dueño anterior era un traficante de armas. Por supuesto, estos intrusos eran clientes no satisfechos. Y la noche era joven. Soy curioso por lo que le pasó a tu jefe. Ciertamente lo soy. Si mi abogado de verdad trabajaba para el señor Atwood y trataba de salvar su vida, ¿por qué murió? ¿En qué punto el medicamento se supone que debía salvar su vida? Su jefe está muerto.
Así que ahora ya no importa. Pero le molestó que Morris Brand se quedara las pastillas para él. Y todo era posible. 12 meses después. Sí, Edward Mora, buenas tardes. En realidad ya no hay boletos. Sí, lo sé. Es para reunir fondos y está saturada. Bueno, en un principio, yo le pregunto. Mora, esta es la nueva propuesta. Sí, está mucho mejor. Buen trabajo. Edward, parece que tenemos la posibilidad de un segundo evento. Hay una gran ola de donaciones en camino y creo que puedes intentar un segundo debate. Espera, un sujeto de Ivan Chemcorp está en tu oficina. ¿Debo almorzar? Escucha, es un gran contribuyente, al menos dale 2 minutos. ¿Farmacéutica Chemcorp? Sí. Por fin voy a conocer a la persona que mantiene la luz encendida. Carl. Señor Moran. ¡Qué sorpresa! Me dijeron que estabas... Chemcorp, sí, soy yo ahora. Dejé el negocio de la energía. Por favor, es como si Hefner se mudara de la mansión de Playboy. Sí, compré Avon hace un par de meses. ¿No lo sabías? No, me han tenido ocupado. Bueno, valdrá la pena, senador Morra. El Senado, quién sabe. Técnicamente todo está en su lugar, ¿no es así, Eddie? Ambos sabemos qué pasará si puedes... mantenerte. ¿Te has preguntado qué harás cuando se acabe? ¿Cuándo lo supiste? ¿Qué importa? Ahora lo sé. Desearía que hubieras venido a mí primero. Hubiéramos comprado Avon al 33%. Seríamos socios. Así que Avon hace el NZT. Bueno, oficialmente nunca existió y no necesito mostrarte sus ventajas a ti. Creo que deberías hacerlo. Abastecimiento ilimitado. Ya no puedes conseguir más. ¿Estás seguro? Cerraron tu laboratorio esta mañana. Eddie... solo quiero ayudarte, es todo. Mantener tu dotación, sin interrupción en el servicio, eso te dará paz mental. ¿Y a cambio qué debo hacer? Tal vez te daré mi opinión, pero no te molestaré mucho al principio. ¿Y después con qué me vas a molestar? Sabiendo a dónde te diriges, algunas de nuestras ideas son algo ambiciosas, pero creo que son posibles. ¿Y si no me agradan tus ideas? Entonces diremos, Dios, date prisa. Y tu vela dará una luz breve, pero encantadora. Pero ¿sabes qué, Eddie? No pensemos en eso por ahora. Por ahora, quiero que seas brillante y sano. Ven, vamos a almorzar. Después de usted, senador. Gracias por venir, Carl. Danos un segundo. ¿Qué haces? ¿Quieres ser presidente o que tu cerebro se seque y quede lleno de tubos? Sí, me arriesgaré. Ya te dije, no tienes posibilidades. Cerramos tu laboratorio. ¿Crees que un sabelotodo con ese tate no tendría 3 o 4 laboratorios? ¿Y qué? Ya no vas a hacer más. Es cierto, no lo haré. Pensaré en algo mejor. Una vez que subes lo que tiene, puedes cambiarla, reinventarla, quitarle lo malo, mejorarla. Ya me voy, Carl. Te vayas o no, no hay escenario en el que no trabajes para mí. ¿Con qué vas a pagarme, cigarrillos? El año pasado perdiste información 17 veces. ¿Me amenazas? Veces. Cheques en blanco de Dubái que dejaron en Chile oficiales desaparecidos. Estás bajo la lámpara. ¿Quieres guerra conmigo? Créeme, cuando te digo esto, ni siquiera trato de ser creativo. No hay forma de que alguien haga estas acusaciones y siga con vida. Eso demuestra lo poco preparado que estás para pelear conmigo. Ya no puedes pelear conmigo. Tal vez, pero ¿no crees que no aprendí nada? ¿Que mi sinapsis no cambió? ¿Que no me quedé con algo? No sabes el enemigo que puedo ser. Esa camioneta va a golpear al taxi. ¿Qué?
El conductor está distraído. Escribe un mensaje. Va a 48 kilómetros por hora. Necesita 18 para frenar. No tengo espacio. Veo todo, Carl. Voy 50 movimientos adelante de ti, de todos. ¿Qué te hace pensar que no tengo alguien con la mira en ti? ¿Cómo sabes que vas a estar vivo a estas alturas el próximo año? Quítame las manos encima. ¿Qué haces? Algo no bombea por completo. Las paredes de tu corazón están dilatadas. Tu válvula aorta tiene taquicardia. Tienes que reemplazarla. Pero ya lo sabías. Deberías estar feliz por esto, porque si yo trabajara para ti, terminaría siendo mi perra. Debemos tranquilizarnos y hablar luego. No lo creo. No olvides votar. Edward, ¿estás bien? Sí, te dije que iba a almorzar. Lamento llegar. Hola, no te preocupes. ¿Qué tal tu día? He tenido mejores. Todavía no me acostumbro a tu corte. No podría reconocerte en la calle. Soy un hombre nuevo. Ya ordené. Quisiera que me trajeran el especial de siempre. Si puede ser preparado, mejor. Pues tenemos el especial mejorado. Ustedes siempre sirven unos muy buenos platillos. ¿Qué? ¿Qué?